Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Revana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Muy buenos días. Estamos nosotros cada vez más cerca de llegar a la conclusión de esta última rueda de los 12 poderes. Y mi compañera Revana Quintana, diga hola. Hola, 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 buenos días, buenas tardes. Y su servidor Osvaldo Mora, estamos en la felicidad de haber logrado todo este periplo que sí nos ha dado mucha, vamos a decir, fuerza. Y a la vez también nos ha sacado una que otra lagrimita, porque recuerden que nosotros también vivimos el proceso junto con ustedes. Y les recuerdo, antes de que siga, que acuérdate que yo soy la más que mercadea aquí, que estamos en Encuentro Espiritual y que yo soy de Unity on the Bay en Miami y tú eres de Unity on the Triangle. O sea, esos son los puntos. Check, ya lo hicimos. Así que usted siga por ahí, porque esta, me parece a mí que esta potencia de hoy es de tus favoritas. Definitivamente, mira, la potencia de la vida tiene que ver directamente con nuestra presencia en nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y el Judas, perdón, el apóstol Judas Iscariote es quizá el apóstol más maltratado de todos los 12 apóstoles. Pero si nos damos cuenta, Ana, ese apóstol está todavía en nosotros. Nos guste o no nos guste. Y aquí es en donde yo les invito a revisar la guía, que la guía justamente, todos los apóstoles han sido dedicados una hoja y media, pero a este le dedicamos 3 hojas. Oh, Dios. Y de hecho, poder es femenino, ¿verdad? Claro que sí.
Y de hecho, Charles Fillmore le dedicó a sí mismo el doble de hojas que la cantidad de en su libro Los 12 Poderes. Es cuando llama mi atención, porque acuérdense que nosotros estamos usando el libro de Los 12 Poderes, que les recomiendo su lectura, lo encuentran por todas partes. Y entonces veo que Charles Fillmore realmente recalca en cómo llegar a reconocer que nosotros, Ana, perdóname que la vaya a decir así, pero la estamos regando con el apóstol Judas. Es una locura, Ana, es una locura. Explícanos, Osvaldo, porque ¿cuál es el Judas en nosotros? Mira, el Judas en nosotros es el que está a cargo del cuerpo. Mientras yo siga buscando mi satisfacción a nivel sensitivo, a nivel físico, a nivel material, a nivel mental, estoy siendo, ni siquiera, Ana, ni siquiera es que estoy en comando de algo, no, estoy sirviendo a Judas. Judas es el que manda. Jesús es el que manda en mi séptimo chakra, en mi conexión crística. Jesús dice, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Judas dice, yo voy a hacer todo lo posible para que no te contactes con Jesús. Yo te voy a hacer enamorar del mundo. Yo te voy a hacer que te encanten los placeres de la carne. Yo te voy a hacer, y todo eso, yo te voy a hacer avaro, yo te voy a hacer tacaño, yo te voy a hacer egoísta. ¿Y en dónde está el mundo, Ana? La cara que yo puse cuando leí todo eso, se parece a la que tú acabas de poner. ¿Qué podemos decir entonces que es el Judas es el ego descontrolado? El ego. El ego. En su rudeza, en su falta de, o sea, sin estar, vamos a decir, domado o adiestrado. El Judas es eso que lo único que busca es satisfacerse a nivel sensitivo, a nivel físico. Sí, mira, en el Antiguo Testamento nosotros ya tenemos la presencia de un Judas, que es la serpiente. La serpiente, acordémonos que en Unity la serpiente representa la conciencia de los sentidos. Uh-huh. Esto me encanta porque huele rico. Qué lindo se escucha eso. Uy, qué textura de esta tela tan bonita. ¿Sí? Oh, el sabor está exquisito. ¿Qué es eso? Es un animal silvestre, cazado. Es el último animal que queda en la selva. Está delicioso, dámelo. ¿Sí ves? Es todo aquello que hacemos sin la conciencia del Cristo, sin la conciencia de la luz. En parte de la guía justamente dice aquí, el hombre es masculino y femenino, que son cualidades de la mente, amor y sabiduría. Todo intento por rebajar estos atributos divinos al plano físico termina en desastre. Entonces, yo estoy casado 20 años. En los primeros años hay una atracción automática, ¿sí?, con la esposa, ¿no? ¿Sí? ¡Pum, pam, 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 pam! Pero poco a poco eso, esa atracción, ese magnetismo automático va tomando otros matices. Y ya la vida, los niños van creciendo, la vida se va poniendo un poquito más complicada, que en vez de un apartamento queremos casa, en vez de casa queremos una vaina que tenga piscina y así. Y entonces la evolución va dándose en el plano físico, y si es que yo no me voy evolucionando en el plano espiritual, voy siempre evolucionando en el plano físico, y ahí es en donde yo veo esas parejas que ya no se atraen, que se aguantan el uno al otro, que no se han divorciado porque es demasiado complicado divorciarse, porque todo lo que hay que repartir, no se sabe, y entonces ya estamos nosotros, eso también es Judas. En donde, acuérdate que Jesús dice, Ana, el que no está conmigo está en contra mía. Entonces,
en Jesús muy, muy amable con Judas. Él dijo, el que no está conmigo está con Judas. El Judas representa todos esos aspectos que el que no me hace ir al templo, el que me hace estar enojado con el hermano, con la hermana, el que me hace hacer trampa, o sea, todo lo que le llamamos el demonio, digámoslo así, viene a ser representado por Judas. Y como tú decías, el Judas es ese ego desbaratado, disparado por todas partes. Y es el... Sí, o sea, históricamente el Judas es el que traiciona a Jesús. O sea, es ese aspecto de nosotros que traiciona al Cristo, que no lo honra, que no le da, vamos a decir, que no le da preferencia. Claro, no le da espacio. Entonces, no le da espacio. Entonces, ¿cómo...? Dentro del contexto de la potencia de vida, ¿cómo entonces activamos ese poder, esa potencia? Porque entonces lo que estamos diciendo es que cuando se traiciona al Cristo, no hay vida. No, esa potencia se apaga. Porque no es la verdadera vida. No estamos aquí para consumir o reproducirnos o satisfacer los placeres del ego. Eso no es por lo cual venimos al planeta. No. Mira lo que dice Charles Fillmore. El peligro mayor de la perversión está en la dirección del pensamiento carnal en relación con el sexo. Porque es ahí que esta corriente pura de vida se ha contaminado más vilmente por ignorancia. La sensación sexual ha hecho de la conciencia del hombre una cisterna rota. Por generaciones la corriente de vida se ha convertido en este receptáculo y la lujuria se ha apoderado de los cuerpos de toda la raza, convirtiéndolos en meros cascarones desprovistos de vida. Aquí vienen las conclusiones osvaldísticas, el Evangelio según San Osvaldo. Dios es la única vibración, la única frecuencia en el universo, ¿verdad? Dios es the only power, el único poder en el universo es Dios, ¿no es cierto? Sí. El principio de Unity dice que yo soy es la chispa divina, ¿verdad? Entonces, y aquí es en donde viene un poco la contradicción, ¿no? Yo digo, pero ¿por qué Dios nos dio la capacidad de escoger? ¡Qué locura! Porque aquí es en donde nosotros, en lugar de, como tú dices, trabajar para la gloria de Dios, para engrandecer al Padre, como lo hizo Jesús, nosotros trabajamos para nuestro propio placer. Y ahí es en donde justamente nos degeneramos. Cuando lo único que buscamos nosotros es nuestro propio placer. Entonces, confundimos el placer. Confundimos el placer por comer bien rico siempre. El maestro Osho nos dice, yo estaba leyendo justamente, me estoy llevando unos cuantos libros para el Ecuador para compartirles allá, y hay un libro que se llama Sexo de Osho, maestro Osho. Y él habla de la pornografía. Dice, el hombre o mujer que ha caído en las redes de la pornografía se está perdiendo por completo el contexto de la sexualidad. Porque, ¿qué es lo que vemos en la pornografía? Unos cuerpos estructuralmente hechos. Las mujeres buscan unos hombres bien fornidos, que, pues, o sea, con todos sus atributos. Y los hombres buscamos unas mujeres que... ¡pum! Y cuando volvemos a ver a nuestra pareja, lo que menos vemos es eso. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar eso, ya no estamos dentro del contexto de la correspondencia con mi pareja.
Y ahí vienen los divorcios, las infidelidades y todo eso tan solo ¿por qué? Porque lo que yo estoy buscando es un placer inexistente, que es una fantasía comercial. Que sirve a otros propósitos egoicos. Sirve al mundo. Sirve al mundo. Sí, o sea, porque hay una industria detrás de eso. Y por supuesto, o sea, eso llama la atención, eso está ahí. Justamente, ¿qué es lo que decía Freud en relación a la sexualidad? Que el niño desde que nace ya está teniendo una relación sexual con su madre. Pero nosotros enseguida que escuchamos relación sexual, ya vemos un hombre y una mujer haciendo el amor. ¡No! La sexualidad es justamente la expresión de la vida. Eso es lo que nos dice Charles Fillmore, que degeneramos el concepto de la sexualidad a través de un sexo desmedido basado en lujuria. Osvaldo, ¿y lo hacemos o tenemos esa tendencia de Judas? Porque en nosotros todavía ahí vamos a decir, lagunas y huecos con la divinidad. Hay una falta de aceptación o reconocimiento de nosotros como seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yo creo que desde el punto de vista de Judas es, yo soy humano antes que nada, y esto es lo que es una visión limitada y finita de la realidad, y por lo tanto tengo que satisfacer todo eso porque como no hay otra cosa, eso es lo que me da felicidad. Lo cual no hay todavía una dimensión mayor que a medida que la vamos creando, esa dimensión mayor, entonces podemos estar en más balance de decir, ok, yo puedo disfrutar la parte sexual dentro de un contexto espiritual en una pareja, en un compromiso versus por ahí voy a ver cuánto placer más puedo conseguir y las otras personas se convierten en objetos de mi gratificación personal. O sea, pero lo que te quiero decir es que viene esta tendencia del jugo de nosotros viene de nuestro desconocimiento y conexión a nuestra realidad espiritual divina que llamamos en Unity el Cristo. Y ahí es que está el remedio. Es que, mira, es mágico, Ana. O sea, todo. Como tú lo estás poniendo definitivamente, es desde ese entendimiento crístico, ¿no? Esos huecos, esos espacios vacíos que nos produce justamente nuestros estados mentales inmaduros. Porque, y justamente yo lo decía ayer en el servicio presencial en Unity, cuando nacemos, ya todo está hecho. Ya nos encontramos aquí un mundo carente de espíritu. Porque de lo que menos te hablan aquí es del espíritu. Aquí te obligan a ir a la escuela para que aprendas a hacer algo útil para el mundo. A funcionar dentro de los esquemas del mundo, sí. Entonces ya el espíritu viene a ser una pero quieres espíritu, andate a la iglesia. Y aquí tienes las diferentes opciones y diferentes dogmas y... Entonces, espérate, ¿y a dónde está mi iniciativa? No, eso no sirve. ¡Boom! Entonces, ahí es en donde decimos, espérate, yo no, como dicen por ahí los soldados, yo, I didn't sign up for this. Yo no me enrolé para esto. Pero eso es lo que nosotros hemos creado como realidad. ¿Por qué? Por lo que tú dices. No hemos sabido llenar nuestros espacios vacíos con lo que se supone que debemos llenar. Si el recipiente en el que yo debo llenar con agua bendita, con elixir de vida, lo lleno con veneno, es en donde estoy precisamente bebiéndome el veneno todos los días. Y ese veneno viene a ser lo que el mundo me está dando a mí constantemente como razones de vida.
Y sabes dónde más esto se ve, y yo creo que con todos estos, a través de los últimos, vamos a decir, décadas, con la facilidad de anticonceptivos, etcétera, hay una fuerza de liberalismo sexual que deja un vacío. Yo estaba leyendo hace unos meses un artículo sobre el hookup culture. ¿Y qué es eso? Hookup, de que, o sea, hoy me encontré contigo, nos juntamos, mañana estoy con el otro, y que lo que decía el artículo era que se ha probado que ese high que tú recibes inicialmente de entrar sexualmente con alguien, después el vacío es tan grande porque estás en algo que es hueco. Yo creo que a medida que vamos despertando espiritualmente y vemos que el espíritu nos llena, pues entonces desde ese estado más balanceado tenemos acceso a ambas, a la cuestión física, porque somos seres físicos y somos seres sexuales, pero en un balance, uniéndote espiritualmente en alma con ese otro ser, y es como si lo puedes tener todo, ¿para qué conformarte con, vamos a decir, con la etiqueta nada más? Si puedes tenerlo todo, pero para poderlo tener todo, tienes que ir despertando al Cristo y no traicionarlo. Honrarte como un ser humano con sus deseos, no lo vamos a negar, pero en balance con lo que somos en espíritu, en balance, en reconocimiento al Cristo. Ana, esto es bien profundo, ¿sabes? No nos olvidemos, recordemos, lo mejor dicho, que Judas es uno de 12. Si es que nosotros queremos vivir solamente en conexión con las actitudes de Judas, es vivir en el mundo. Todo el mundo habla, traicionero del Judas, el Judas es un traicionero, miren los Judas que están aquí. Pero espérate, tú estás sirviendo al Cristo. Estás trabajando en la conciencia del Cristo, porque si no, estás haciendo exactamente lo mismo que estás juzgando. Y quien esté en el Cristo no va a juzgar. ¿Sí ves? El rato que tú estés señalando al Judas, fíjate bien a quién estás señalando. Porque inclusive esa actitud de juzgar viene del mismo Judas. Es decir, todo lo que viene del estado mental egoico, reactivo y todo eso es Judas. Nos guste o no nos guste. Porque si es del Cristo, tiene la identidad espiritual impuesta. Amén. Amén. Y más allá, yo estaba pensando que más allá de la parte sexual en nosotros, es la parte del consumo, del el buscar llenar esos huecos, comprando. Mira. En adicciones, ¿verdad? Es que tu conexión es tenaz. Honrando esa conexión, permíteme leer lo que dice la guía según Charles Fillmore. Judas también simboliza el deseo, la apropiación, la adquisición. La adquisición es una facultad legítima de la mente, pero la codicia es su Judas. ¿Sí ves? En el nombre del Cristo no está mal tener tu casa, tu techo, tu pan, tu provisión. Sí. Pero cuando ya te desmides de lo que es el balance, ahí entras ya nuevamente al Judas. El tener. ¿Y por qué quieres más? Pues porque quiero más. Pero no te mides las consecuencias, porque ojo, a la vida no le interesa a la vida no le interesa lo que tú logras, a la vida le interesa es cómo lo logras. Y al final del día, lo que queremos y anhelamos es ser el Cristo.
quiero compartir una que empecé más o menos a comentarte antes de entrar en cámara, que en el área ahora en donde yo estoy, pues se ve que hay mucha gente, ¿verdad?, con éxito material, vamos a decir. Y estoy yo con mi prima en el jacuzzi, que ella era la que insistía, vamos, 15 minutos, que eso te relaja, bla, bla. Y de repente entra este señor y se pone a hablar con nosotros, y no, que vive en el piso 52 y que es italiano y va en partes, distintas partes del mundo vive. Y obviamente estás viendo a alguien que materialmente está muy bien, es obvio. Y cuando me pregunta que a qué yo me dedico, yo le digo que soy ministro, y como que él pensaba que era ministro de, qué sé yo, de comercio o algo, yo digo, no, pastora o líder espiritual. Me dice, ay, Dios mío, yo estoy en una búsqueda. Me dice el Señor, estoy en una búsqueda y yo veo mucho a Sadhguru, este hindú que habla mucho en las redes. Y entonces ahí cambió la conversación. Y más profundamente me cuenta que hace 5 años perdió un hijo. Y cómo eso destruyó a la familia y cada uno, ¿verdad? Han estado. Y me dice, yo para Nochebuena voy a estar solo. ¿Hay algo en la iglesia tuya que yo pueda ir a servir a los necesitados? Mira la necesidad de ese hombre de hacer un servicio. Era casi... necesito esa agua, necesito eso. Y yo creo que eso, esa potencia de vida que está diciendo, no me malgastes en lo que no es. Y si lo has hecho, la vida probablemente te va a dar experiencias para regresar ahí y estimularlo y serlo. No sé, me parece apropiado hacer este ejemplo porque... ay, yo dije, wow. No es, o sea, cuando tú estás en este camino y conoces gente, sobre todo, no sé, quizás en esta parte, cuando tú le dices que eres ministro, no es, o sea, la gente está acostumbrada, soy abogada, soy trabajo en una compañía X, o soy médico, o soy profesor, pero decir soy ministro, es como que la gente, oh. Soy ministro de Relaciones Exteriores. ¿No? Exacto, exacto. No, de Relaciones Interiores. Sí, pero... y yo decía, porque como te comenté también, tuve un pequeño accidente de tráfico en estos días y a la otra persona no le pasó nada, a mí me pasó un poco, fue más o menos que yo no vi a la persona y sale esta energía fuerte de ataque, de... y sin juzgar a la persona, ¿verdad? Pero era, wow, una profesional, venía a las 8 de la noche, estaba embarazada, tenía... o sea, tú veías donde vivía todo, una cuestión exitosa en el mundo, sin embargo, hacia mí no pudo desarrollar, no pudo mostrarse compasiva. No. Y pero entonces el orden divino es que estuvimos una hora esperando que llegara la mujer policía, que fue una mujer, y en esa hora nos conocimos, y acabamos abrazándonos. Es que el qué Cristo, mira, el Cristo ganó, no Judas. Es que ese es el punto. Va a ganar a quien nosotros invoquemos. Sí. Ese va a ganar. Porque, o sea, yo siempre digo esto, Ana. O sea, para pelear se necesitan dos, para amar solamente uno, y ese puedo ser yo. Sí. Así que conmigo no cuentes para la pelea. Entonces... el momento en el que tú vas y confrontas a la señora desde el amor, desde el Cristo en ti, porque viniendo de Rebana, ¿qué más puede venir? O sea, es que ese es el punto, Rebana. O sea, yo justamente reconozco y honro el poder del amor en ti. Ese es tu fuerte. Y entonces el amor acaba de provocar un encuentro. Y en el nombre del amor se resuelve todo, porque el amor justamente eso es lo que hace. El amor nos renueva. El amor nos da nuevas oportunidades, el amor nos permite volver a nacer, el amor nos sostiene en inocencia, que es la que genera todo esto. Y ese amor del que tú hablas, en bien anclado,
es vida, es vitalidad, es presencia. Es el Cristo. Yo creo que con esto podemos cerrar el diálogo. Me parece maravilloso. Yo espero que ustedes los hayan encontrado igual de útil que para nosotros. ¿Algún closing statement antes de irnos para la meditación? Definitivamente aquí ya la pusimos bien clara. Si nosotros no estamos en conexión crística, estamos en conexión del otro lado. La invitación siempre es la misma. Conéctate justamente a esa parte de nosotros que es luz, que es amor, que es provisión infinita. Alcanza el reino de los cielos, lo demás se da por añadidura, dice Jesús el Cristo. Nadie más nos dice eso. Amén. Bueno, pues entonces conectémonos ahora musicalmente y regresamos con una maravillosa meditación. Amén. Damos inicio a nuestro momento de meditación, de consagración, de reconocimiento del Cristo en nosotros. Reconocemos nuestra presencia en nuestro cuerpo. El Maestro Jesús, refiriéndose a su cuerpo templo, dijo que él en 3 días podría reconstruirlo. Se refiere a su capacidad inherente de rediseñarse, de resucitar. Si nosotros optamos por la luz del Cristo en nosotros,
nuestro cuerpo y lo que representa. Se reestructura, se rediseña, se renueva. Y básicamente esas son las buenas noticias que nos trae el Cristo en nosotros. Noticias de renovación. Lo único que tenemos que hacer es conscientemente soltar aquellas tendencias que nos orientan solamente a la sensación física. Inhala y exhala. Nuevamente. La meditación es un elemento clave para llegar a experimentar la presencia del Cristo en nosotros. Y a través de una respiración consciente, generas conexiones energéticas adecuadas para experimentar la presencia del Cristo en nosotros. El Cristo en nosotros, el Cristo en ti y el Cristo en mí es un balance. Dios actúa a través del Cristo en nosotros. Y el Cristo trabaja en armonía con nosotros debido a nuestra conciencia. Según nuestra conciencia, el Cristo opera en nosotros. Y nuestra conciencia es algo que cultivamos diariamente. Nuestra conciencia es aquella fuente de pensamientos y de sentimientos. Eso es. Mejorando la calidad de pensamiento y de sentimiento, entro en un contacto profundo, directo, con el Cristo. Desde esa conexión del Cristo en mí, del Cristo en ti, vemos el camino abrirse. Y desde ese lugar bendecimos nuestra presencia. Seguimos juntos en esta vibración y poder de vida. El poder que anima, que es pura vitalidad y que es presencia. Inhala y exhala y haz contacto todavía más profundamente con el poder de vida que viene del reconocimiento de que eres el Cristo. Del reconocimiento que la esencia de este universo es espiritual primero. Que todos los aspectos
físicos y materiales deben estar unificados y entregados al Espíritu, y el Espíritu individualizado en nosotros es lo que en Unity llamamos el Cristo. En esta época de Adviento y Navidad, levantamos conciencia de esta potencia de vida para así dejar que el Cristo en nosotros renazca a un nuevo nivel. Siente la luz del poder de vida, siempre renovando y siempre expresándose en ti y en mí. Afírmalo conmigo en tu corazón. La luz de vida está siempre renovándose y expresándose en mí. Le doy vida a las ideas divinas. A todo lo que le doy vida, vive. A todo lo que le doy vida, vive. A todo lo que le doy vida, vive. Y la vida se expresa desde mi Cristo. Yo soy la presencia radiante de vida. Y si en este momento estás pasando por un reto de salud o no, afirmamos vida. La radiante vida del Cristo en mí. Yo soy presencia de vida. Y yo soy la radiante luz de la presencia. Yo soy la radiante luz de la presencia, llena de vitalidad, más allá de mi cuerpo templo, la vitalidad de la vida misma es mía. Y siento cómo esa potencia de vida está siempre renovándose y expresándose en mí. No la desperdicio, la expando. Inhalo y exhalo. Y doy gracias por radiante vida del Cristo en mí. Amén y amén. Amén. Poco a poco vamos regresando. Quiero informarle a la gente que la semana pasada hablé de la serie de Ho Oponopono, pero después de hablar con mi equipo de marketing y ver todo lo que implicaba, decidimos que la serie va a ser para el año que viene, porque requiere una preproducción y unas cosas, y dijimos que era mejor hacerlo. Lo estamos produciendo ahora, o sea, la serie está siendo producida ahora, pero como requiere un montaje, etcétera, pues sí que la semana pasada yo hablé de eso, pero quiero que estén claros
en este día. Queremos darle las gracias a ustedes por darnos vida y vida a ambos ministerios. Es darle vida a estos ministerios que tienen sus divisiones en español, es darle vida al mensaje de Unity en el mundo hispano, que tanta falta hace y tanto agradecimiento que existe. Así que queremos darle las gracias por el respaldo. Les recordamos que siempre ponemos los links de donde pueden ir. También lo pueden enviar por correo. Muchas veces todavía yo recibo cheques por correo que son bienvenidos. Y nada, desde ahí reconocemos y sabemos que todo lo que se da desde el Cristo, desde la vida, desde el amor, es multiplicado. Multiplicado más allá del dinero. Se multiplica en salud, en buenas relaciones, en milagros que fluyen en todo momento para nosotros. Así que desde ahí nos queremos despedir. La semana que viene terminamos la serie Otoño de Poder 2022 con el poder del dominio, que en inglés le dicen el mismo Power of Power, pero Osvaldo brillantemente lo habla del poder del dominio. Ya con eso culminamos, ¿verdad? Estamos en el poder. Háblanos un poquito de eso antes de cerrar. Pues bueno, ese está ubicado en la torre de todos los poderes. Pues obviamente cuando nosotros hemos logrado ascender a la cima de la montaña es que conquistamos la montaña. No podemos dominar algo en medio del proceso. Vamos a dominarlo cuando ya lo hayamos logrado, cuando ya lo conocemos, sabemos cómo funciona. Y ahí es en donde experimentamos conscientemente. Si ves, luego de trascender al Judas, es que nosotros llegamos a trascender y llegar al dominio. El Maestro Jesús dice que cuando resucitare, llegaré a estar justamente sentado con él en sus 12 tronos. Es exactamente, son los 12 poderes. Los 12 tronos son los 12 poderes. Amén. Perfecto, pues entonces nada, los esperamos el próximo domingo aquí en Encuentro Espiritual, Unity of the Triangle, Unity on the Bay, en colaboración, Osvaldo Mora y esta servidora, Rebana Quintana. Que estén pasando una época navideña llena de todos estos poderes activados. Bendiciones. Ajo. Osvaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.